compañeros en los estudios de hoy mismo, bueno, completamente en vivo, para llevarles pues los trabajos que se están realizando aquí desde Roatán, muy importante, junto a la subcomisionada Nazareno Posada. De esta forma pues, subcomisionada, se están llevando fuertes allanamientos para dar con muchas estructuras criminales aquí en Roatán. Buenos días, completamente en vivo. Así es, buenos días, como usted lo ha dicho, la unidad departamental número 11, de aquí de Islas de la Bahía, en este momento pues, hemos estado lo que es dando cumplimiento a lo que es el de plan de solución contra el crimen. Asimismo, pues, hemos después de lo sucedido el 23 de agosto, hemos estado desarrollando allanamientos u otras operaciones en la para dar con el paradero del hechor o los hechores. Ya tenemos varias líneas ya avanzadas. Es solamente que hemos recibido instrucciones por parte de la Fiscalía que se maneje en reserva. Para evitar, ¿verdad?, la fuga de información, ya pues como es de conocimiento, así como la Secretaría de Seguridad de la Policía Nacional está dando una recompensa, de igual manera pues el señor alcalde Rock Magná también se ha unido a dar una cantidad de 250 mil lempiras a aquella persona que dé información verídica y que nos colabore, que sea de utilidad, ¿verdad?, para dar con estas personas que cometieron este hecho. Continuamos trabajando con el acompañamiento del Ministerio Público, de igual manera con todas las direcciones de la Policía Nacional, y bueno, decirle a la ciudadanía que el compromiso continúa y esperamos pues en las próximas horas dar con noticias positivas y así informar a la ciudadanía. Muy importante, estos allanamientos se mantienen para poder brindar seguridad a la población también. Así es, estamos pues incorporando todo lo que es el talento humano de la Policía Nacional. Hemos recibido apoyo de parte de la superioridad, ha venido personal desde Tegucigalpa, San Pedro Sula. En este momento tenemos la visita de lo que es el señor jefe regional número 1, mi comisionado Bando Cardona, que también él está supervisando todas las operaciones y todos los avances que llevamos. Pues fue enviado por la superioridad y de esta manera pues le demostramos a la ciudadanía que continuamos trabajando y reiterarle, verdad, de que la seguridad es compromiso de todos y gracias por esa colaboración que estamos recibiendo por parte de la ciudadanía isleña. Bueno, muchísimas gracias, subcomisionada Nazareno Posadas, completamente en vivo para hoy mismo. Si no hay preguntas en los estudios, compañeros, regresamos desde Roatán para hoy mismo. Sí, Ronald, queremos ver si podemos ratificar esta información. 250 mil lempiras están pidiendo por información de las personas que estuvieron involucradas en esta masacre. Así es, aparte de lo que está brindando lo que es la Secretaría de Seguridad, la Policía, el señor director general de nuestra Policía Nacional, nosotros estamos dando una cantidad también como Policía Nacional de un total de, presume 300 mil lempiras. Estamos hablando que más los 250 mil lempiras, el señor alcalde pues también ha puesto a disposición, es una cantidad considerable. Por lo tanto, hacemos un llamado, ¿verdad?, a todo aquel ciudadano, ciudadana isleña, que tenga información en el marco de la confidencialidad, esta será tratada y de ser posible, pues si es efectiva, que nos dé con el paradero del hechor o los posibles hechores que cometieron este suceso, este homicidio múltiple, pues se le brindará pues este dinero. Bueno, compañeros, si no hay más preguntas en los estudios, regresamos desde Roatán informándoles. Ronald Medina, para hoy mismo. Ronald, ¿me escuchas? Te escuchamos. Tengo una consulta para las autoridades. ¿Qué resultados han dejado estos allanamientos? ¿Si ya tienen identificado o alguna pista de los responsables que participaron en esta masacre? Repito, ¿tienen resultados de los allanamientos que ya realizó las autoridades? Ok, ahorita unos ya están en proceso, los allanamientos se encuentran en proceso, todavía no tenemos un conteo de resultados. Como les repito y lo dije anteriormente, mantenemos estas investigaciones en reserva, pero estamos haciendo todo lo posible. Ya hemos recibido información, esta pues nos dirige a varias líneas. Y pues decirles, ¿verdad?, tenemos equipo especializado, equipo experto que ha venido desde Tegucigalpa y con el respaldo y el acompañamiento del Ministerio Público, pues estamos desarrollando toda de manera pues despacio y legalmente. Hay más preguntas de los estudios, compañeros, si no regresamos a los estudios.